Morales. En Derechos Humanos fue una gran luchadora y compañera y hermana, y nosotros hasta el día de que ella se murió íbamos todos los lunes a visitarla a Clarita Fink, y era nuestro lugar de encuentro y compartir risas, y porque tenía una alegría maravillosa. Era una mujer así transparente, no se guardaba nada, lo que pensaba lo decía, y yo agradezco haber estado compartiendo con ella estas cosas tan fuertes que nos unieron, que es, por un lado, ella el exilio, nosotros los familiares desaparecidos, que es toda la parte de la misma historia que vivimos en este país. Ella era solidaridad, generosidad, compromiso, lucha, y expresaba, pese a su apariencia física débil, una fortaleza inmensa que a veces en los momentos difíciles hacía que nos ayudaba a superar esas situaciones. Y inmediatamente toda esa ayuda que ella recibió al llegar la devolvió a la sociedad francesa, digamos, en todo lo que pudo. Y bueno, fue una persona siempre muy solidaria y bueno, fue militante por los derechos humanos desde nuestro exilio en París en los años 80, durante la última dictadura cívico-militar. Ahí empezó a denunciar los crímenes de la dictadura y al regreso con la democracia participó de las organizaciones de derechos humanos que peleaban por memoria, verdad y justicia. Una de estas actividades fundamentales en las que participó fue en la construcción del Monumento a la Memoria, obra de la artista plástica Amanda Mayor. Se dice que se cosecha lo que se siembra y ha sido puro afecto este acto. Sí, la verdad que estamos muy contentos, vino gente de todas sus, además de los familiares, amigos, compañeros de lucha de distintos sectores. Y bueno, acá interesante pensar que se está poniendo el nombre también, la calle en la que ella vivía, lleva el nombre de Delia Costa, y es interesante pensar cómo nombramos los espacios comunes que tenemos en el espacio público. Y también el hecho de la cuestión de género, ¿no? Que haya más nombres de mujeres en las calles de Paraná y en los espacios públicos comunes y que sean de mujeres luchadoras, me parece muy importante.